los otros niños. No. Tú y yo hicimos un trato hace 7 años cuando nos casamos. Gonzalo, no es parte de ese trato. Tú aceptaste que cada uno haría su vida. Pero es tu hijo. Sí, es mi hijo. Pero nada le va a ocurrir. Tú estás aquí para atenderlo. Y yo estaré en Santiago velando por él y por ti. Yo no necesito que nadie vele por mí. Gonzalito sí te necesita a su lado. Gonzalito necesita unos correazos. Es un consentido, por eso es débil como una gallina. Tú lo has puesto así. Haz lo que te plazca. Vete al demonio si quieres. ¡Quintrala! Hicimos un trato. No lo estás cumpliendo. No puedo quedarme, lo siento. Quiero mucho al niño, pero tengo que entrevistarme con el gobernador. Quien atente contra mi hijo lo pagará muy caro. El ingenio de San Lorenzo estará mejor sin vos, padre Luis. Y ahora mi paciencia se ha agotado. Así que podéis marcharos. Está bien, miré. Pero tendréis noticias de su ilustrísima señoría. Ya sé mucho acerca del obispo de Salcedo. Me acusa a mis espaldas de haber envenenado a mi padre y de muchas otras cosas. Dadle mis saludos al obispo. Señor de las tinieblas, que la Quintrala vuelva a amarte. En sepultura.
Ustedes, contrólense de una vez. Lorenzo, ve si hay heridos. Enciende velas y faroles. Rápido, rápido. En el cobertizo, señora, se desprendió una viga y Jordán está muerto. Nos ocuparemos de él cuando amanezca. Francisca, trata de que las mujeres ayuden a los heridos. Afortunadamente, los muros resistieron, Amita. Nadie se mueva. Tranquilos, ya va a pasar. Ya pasó. Tranquilos. Ya pasó. Ya pasó. Señor obispo, con cuidado. Eso es. Monseñor, esta mesa os servirá de altar. Gracias, señor de Huerta. Se necesita mucha ayuda. Los oidores nos reuniremos dentro de media hora, señoría. Debemos organizar el auxilio especialmente de los heridos. Habrá que rescatar los cuerpos de los infortunados que perecieron. Se necesita también la ayuda de la divina providencia. Gracias a Dios que estás bien. ¿Cómo está tu gente? Afortunadamente, la casa resistió, padre. Nosotros no tuvimos la misma suerte. Mira. ¡Fray Juan! ¡Fray Juan, venga! ¡Venga rápido! Gracias, Dios bendito. Nuestro Cristo está intacto. Está intacto, hermanos. Véanlo. Catalina. Fray Juan, la corona. Mire la corona de espina. Es un milagro. Es un milagro. La corona cayó de la cabeza al cuello. ¿Cómo pudo pasar sin romperse? Cristo bendito. Es un milagro. Es un milagro. Terrible tragedia, señoría. Creo que los muertos subirán de los mil.
Es una dura prueba, señor. La catedral ya no existe. Señor de Huerta, os pediré con vuestro apoyo como fiscal de la Real Audiencia para que juntos levantemos un templo provisorio y lo alzaremos en el mismo lugar de la catedral. Lo hemos pensado, monseñor. ¿Conocéis la nueva? El Cristo de la Agonía ya no se llamará más así. Ahora es el Señor de Mayo. Supe del milagro de la corona, monseñor. Y desde ahora, cada 13 de mayo, todos los años, Santiago entero lo llevará desde el nuevo templo agustino que ha de construirse en procesión hasta la Plaza Mayor. Señora, he ordenado que preparen algo de comer. Están todos muy cansados y no han comido nada. Siéntate un momento, Francisca. ¿No has parado de trabajar? Pobre Jordán. No te pongas triste, niña. Así son estas cosas. Pero saldremos adelante. Catalina. Catalita, vine a pedirte un favor que significa algunas molestias. Descuide, padre. Te ayudaré. Lo sé, Catalina. Después de la procesión no tenemos dónde llevar a nuestro Señor de Mayo. Tu casa no sufrió tanto. ¿Puede traerlo aquí, padre? Claro que se llenará de gente tu casa, sobre todo en los próximos días. Todos querrán ver la imagen milagrosa. No se preocupe, Fray Juan. La pondremos en el altar del salón. Y todo el que quiera orar frente a nuestro Señor de Mayo podrá hacerlo. Gracias, Catalina. Sabía que podía contar contigo. Y ahora te ordeno que tomes un descanso. Te ves muy fatigada. He descansado bastante, padre. Y en una hora como esta, debemos ayudarnos. Yeah.
quedan pocas personas. Pronto se irán. ¿Cuándo te tomarás un descanso? Hace 2 años que trabajas, desde el alba hasta el anochecer. Alguien tiene que hacer las cosas. Y me siento capaz de hacerlas por mí misma. Aunque tenga que pedirte algunos servicios. Necesito que le escribas en mi nombre al bodeguero de Valparaíso. Me esperan en el cabildo, Quintrala. ¿Qué culpa tengo yo que no me hayan enseñado a escribir? Claro. En vuestra sociedad de hombres, una dama distinguida debe ser un ignorante. No te enojes conmigo. Está bien. Veamos. ¿Qué hay que decirle al bodeguero de Valparaíso? Que despacharé por barco los cordobanes y cueros de vacuno hacia Lima. Santiago se tranquiliza poco a poco. La catástrofe de hace 2 años comienza a ser olvidada. Pero hay algo que me inquieta, pues se refiere a ti. Padre, se dicen tantas cosas sobre mí que ya nada me espanta. Han vuelto las habladurías del maltrato que das a tus criados, Catalina. ¿Y qué puedo hacer? Usted sabe que los indios y esclavos son unos holgazanes. Pero los haces trabajar hasta el día domingo. Debes respetar los mandamientos de nuestra Santa Iglesia. Recuerda que por esto mismo Monseñor de Salcedo intentó seguirte un juicio. Usted sabe perfectamente bien por qué. Él me odiaba. Quiso doblegarme y no lo consiguió. No, señora. No se hará vuestra voluntad. En justicia será esa mujer quien escoja marido. No os daré licencia para que la caséis con el servidor vuestro. ¿Vos habláis de justicia, su señoría? ¿Como la justicia que Monseñor hizo a los clérigos que desterró con grillos a Concepción? Mirad, señora, que conmigo no haréis valer artimañas. Yo sabré entonces lo que ha de hacerse. Señora, sois una desvergonzada. Y por las bellaquerías y delitos que habéis cometido, hace mucho tiempo que debíais estar quemada. Id con Dios. Llevamos a esta dama. Soy una Lisperger. Y ningún Lisperger se entrega sin luchar, padre. Jamás. Reza, Catalina. Reza y no habrá necesidad de luchas ni rencillas. Haz el bien, como lo haces con los pobres que asisten nuestro convento. Cuídate, hija. Cuídate, Catalina. Alonso Jerónimo, sé que debes viajar. Te echaré de menos. Trataré de volver cuanto antes. Siempre la acompañaré, tía. Nunca se sentirá sola. Vamos. Thank you.
Asensio, cierra. Espera. Juan de Moya, eres tú. Los años no pasan por ti. Estás aún más hermosa. Catalina. Todos estos años. Años pensando en ti. Yo también te recordaba. A veces con tristeza. Pero olvidemos el pasado. Ahora te recibo en mi casa como un viejo amigo. Cuando venía hacia acá, vi el cortejo. Mis condolencias, Catalina. Tú sabes perfectamente que no hemos tenido mucha suerte. Simplemente el dinero se agota. Sí, a mitad. Por lo tanto, no darás vestuario nuevo ni a indios ni a esclavos. No dispongo de ropa. ¿Y se trabajará este domingo? Por supuesto que sí. A mitad. Esos frailes han entrado escondidos a la Higiene San Lorenzo y le dicen cosas a los indios. Están reclamando por las misas. Es que no hablo claro. Este y todos los domingos en mis haciendas se trabajará. Amita, ya sabe que siguen los problemas con esas indias. Y son un mal ejemplo para los demás. Inés y Felipa no quieren ir a las majadas a cuidar el ganado. Alegan que están a más de 6 leguas. Inés está casada con Luis Barbón, ¿no? La mandarás al potrero. Dile que si no va, a Luis Barbón lo mandaré a Tobalaba. Sí, amita. Y esa india, la Felipa, es soltera. Pues bien, la casaremos. No te convendría a ti como esposa, Lorenzo. Bueno, yo... Será tu esposa. Y como tal, déjala aquí. No irá al potrero. Y ahora, márchense. Disculpa. Estaba abierto. Lamento que hayas escuchado esto. Pero, ¿cómo pueden saber ellos lo que les conviene para el matrimonio? Compruebo, Catalina, que eres la misma Quintrala. Y lo serás siempre. Estás jugando con la vida de todas esas personas. Thank you.
me reconoce, Francisca. Soy Juan de Moya, el artesano. ¿Me recuerdas? Juan de Moya. Usted... Ha pasado mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. ¿Pero qué es todo esto? No lo entiendo. Pregunté a Catalina por ti y me habló de otra cosa. En la casa nadie quería contarme nada. Hasta que oí a Asensio hablando con Lorenzo. La he servido lealmente todos estos años. Me lo dijo Fray Juan de la Puente. Ha seguido como siempre, muy dura. Y cuando falleció don Alonso, se puso más dura aún. Como yo estaba a su lado, se descargaba conmigo. Y me maltrataba. ¿Y por eso estás así? Hablaré con ella. No. No. Es mejor que no sepa que usted vino a verme. Juan. ¿Pero cómo usted regresó a ella? No lo entiendo ni yo mismo. Pero no puedo olvidarla. No siento amor por la Quintrala. Pero hay algo que me atrae a su lado. ¿Y ahora que don Alonso ha muerto? No. No imagines nada. Le alegró mi regreso. Quizá le sirva un poco de compañía. Seguramente ya encerró a los esclavos y a los indios que ha hecho azotar. No he visto ninguna crueldad en la hacienda. Como en todas las estancias, existe un poste de castigo. Pero no le ha hecho daño a nadie. Usted es una visita, Juan. Cada vez que alguien viene a verla, ella los esconde. Ya se han ido, tía. El salón está vacío.
¿En qué momento acepté que trajeran la imagen a mi casa? Que limpien todo. Mañana a primera hora lo harán. Entonces vete. Estoy ocupada. Disculpe. No quise ser inoportuno. Jerónimo es un buen muchacho. Pero a veces me resulta molesto. Quizá yo también sea una molestia. Por eso retornaré a Lima. Será lo mejor. No quiero interferir en tus asuntos. Y no puedes, Juan. ¿Qué has hecho de mí, Catalina? ¿Qué has hecho con mi vida? No nos amamos, Juan. Pero hay algo que nos atrae mutuamente. Una pasión. ¿Dónde está Juan de Moya? Lo vi salir temprano, Amita. Ensilló su caballo y partió. ¿Hacia dónde? No sé, Amita. Un criado llevaba las mulas cargadas con los baúles de Juan de Moya. Sal de mi vista. Maldito Juan de Moya. De nuevo me abandonas. ¡Maldito! ¿Cómo se me ocurrió dejar que esta gentuza viniera a orar a mi casa como si fuera un templo? ¿Y hasta cuándo estará aquí este señor de Mayo? Hablaré con Fray Juan. Mi casa parece un lugar público. ¿Están listos los dulces, Amita? ¿Desea probar uno? ¿Qué le pusiste, imbécil? Amita, yo no he hecho nada. ¿Está malo? Parece veneno, desgraciada. Amita linda. Lorenzo, porque... pásame una vela. No, amita linda, no le he hecho nada, se lo juro por Dios. ¡Sáltamela! ¡No! ¡No, amita linda, no le he hecho nada, piedad! ¡Ay! ¡Ay, no, amita linda! ¡No, no! ¡Piedad, por favor! ¡No, amita, no he hecho nada! Está bien. No he hecho nada. ¡Sal de mi vista! ¿Y vos? ¿Qué miráis con esos ojos? No quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara. ¡Fuera! ¡Lorenzo! Sácalo de aquí y ponlo en la calle. Que se lo lleven los frailes si quieren. Señor de Mayo. Cristo de la agonía, perdóname. Ahora estás de nuevo en mi casa.
Necesito verte, Señor. Permite que te vea. Mira, estoy aquí. Dame tu perdón. Pobre Francisca. Debéis comprender a la Quintrala. ¿Comprenderla, padre?
Sabemos que la queréis mucho. Pero si ha habido tantos rumores, padre, admitid que algo de cierto habrá en todo ello. El problema, Fray Juan, es que ninguno de sus criados atrevería a testificar contra ella. Es la más cruel encomendera del reino. Hace tiempo que no la visito en la Ligua. Pero cuando he ido, os aseguro, señores, que nada extraño he advertido. Fray Juan, ella esconde a los esclavos e indios que sufren tormentos cuando alguien la visita. Mercedes, Mercedes, sois una dama respetable. Compartisteis vuestra infancia con esa mujer. La misma que ahora condenáis. Disculpad. Quizá vuestra memoria no es la de antes. ¿Olvidasteis que ella asesinó, o por lo menos mandó asesinar a don Enrique Enríquez de Guzmán? ¿Y que además envenenó a su padre? Eso nunca se probó. ¿Y a vos mismo? ¿Os agredió con un cuchillo? Era joven y temperamental. No quiso asesinarme. ¿Y habéis olvidado cuando arrojó de su casa la sagrada imagen del señor de Mayo? Vos mismo la recogisteis. Cierto. Y yo mismo la repuse en el salón de Catalina. La gente estaba haciendo destrozos en su casa, señores. Perdonad. Catalina de los Ríos ya no es esa joven temperamental como afirma Fray Juan. Ella es una mujer madura que no hace daño a nadie. Solo son chismes, envidias. Señor Solórzano. Sabemos que la Quintrala está asesinando uno a uno a sus indios y esclavos. Y tenemos cierta seguridad que antes del terremoto de 1647, mucho antes del fallecimiento de su esposo, esa mujer hizo matar a unos 5 de sus sirvientes. ¿Y de qué forma? ¿De qué manera cruel y despiadada? ¿A latigazos? ¿O dejándolos sin alimentos, engrillados y sin ropas? Por ello, estoy empeñado en reunir pruebas para llevar a la Quintrala a proceso. La Ligua, Fray Juan, está muy lejos de Santiago. La distancia apaga los gemidos de esos desgraciados. Y allí están ocurriendo cosas terribles. Vine a esta reunión por invitación de don Juan de Huerta. Me dijo que vos queríais escuchar los cargos que hay en contra de la Quintrala. Y yo los sostengo. Señores, por Dios, haced algo. Detened los crímenes que llenan de sangre y oprobio a este reino. Igual que ayer. Y la Quintrala se pondrá brava con nosotros. Las cosas están marchando mal. Por supuesto. Tu gente no puede rendir. Están débiles y enfermos. Por favor. El acuerdo es que no te metas en mis asuntos. Siempre pensé que algún día te convencería de que estás equivocada en el trato que das a la gente que trabaja para ti. No soy ni mejor ni peor que mis vecinos. En sus haciendas también existen postes de castigo.
pero no los utilizan tan a menudo como aquí en la Ligua. Si no te agradan mis métodos, ¡vete al demonio! No estoy en edad para escuchar consejos de cómo manejar mis cosas. ¿Y tú qué haces aquí? Ya deberías haber partido. Disculpe, amita. Tendremos problemas. No trabajarán como usted quiere. ¡Holgazanes! ¿Pero qué se creen? Llévalos a trabajar. Pero antes, dales lo suyo. ¿A todos, amita? ¿También a las mujeres? ¡A todos! ¡Azótalos a todos! Pero que no se te pase la mano, que mi plata me cuesta. Estas tristes noticias llegadas desde la Ligua nos impulsan a investigar los sucesos. Como sabéis, doña Catalina de los Ríos ordenó azotar unas cuantas indias y algunos de sus maridos. Esto no puede seguir ocurriendo. Permitidme, señor Polanco de Santillana. Os habéis referido en esta audiencia a una serie de rumores sin fundamento. Y estáis proponiendo medidas que no se ajustan a las leyes. Aún más, no se ha instruido sumario sobre esos hechos. Disculpad, señor Solórzano. Bien sabéis que ningún indio o esclavo se atrevería a denunciar a su ama. Está bien, señor Huerta. Pero si algo ha de hacerse, corresponde al corregidor de Quillota. Que él vaya a la Ligua y averigüe qué hay de cierto en esas acusaciones. Señorías, por favor. Creo que estamos ateniéndonos a las leyes y también a la ley divina, la de nuestro Señor. La idea es ir en secreto y sorpresivamente hasta la hacienda de doña Catalina y comprobar si lo que se dice es cierto. No podemos permitir los excesos de esa señora. Por otra parte, sus señorías, el corregidor de Quillota, bien lo sabemos, es pariente de doña Catalina. Y este acuerdo será en secreto, señorías. Esa dama no debe enterarse de nuestros propósitos. Así deberá hacerse. Y por cierto, debemos actuar con rapidez. Mi posición, su señoría, es que el receptor, señor Millán, parta cuanto antes en secreto a la Ligua y nos informe luego acerca de todo lo que ha descubierto. Está bien. Iréis premunido de las facultades necesarias. Podréis hacer salir a la dama y a su sobrino de la hacienda, o en su defecto, si ella no pudiera abandonar las casas del ingenio de San Lorenzo, tenéis poder para sacar a los esclavos y a los indígenas del lugar, para que ellos libremente presten sus declaraciones. Se hará como lo señale la circunstancia, su señoría. Debéis procurar, señor Millán, por vista de ojos, ver los cepos, grillos, cárceles y otras prisiones en que estuvieran gentes libres o esclavos. Y las heridas, azotes y otros castigos que se puedan ver. Una acertada recomendación. También, señor Millán, deberéis averiguar desde cuánto tiempo no se dice misa en la hacienda ni la oyen los que allí viven. Y también, ¿qué enseñanzas tienen de la doctrina cristiana? Descuidad, su señoría. Haré cuanto esta real audiencia me ha encomendado. Necesito hablar contigo, prima. A solas. ¿Qué ocurre, Alonso? Estás en grave peligro, prima. Don Francisco de Millán viene con todos los poderes de la audiencia a comprobar por vista de ojos lo que sucede aquí. Eres muy leal, querido primo. Te lo agradezco. Debes cuidarte. Don Juan de Huerta Gutiérrez cuenta con el apoyo de los otros oidores. Estamos en minoría, Catalina. Se supo en Santiago de un castigo que diste a tus indios y esclavos. Habladurías, primo. Mi gente está trabajando bien. Bueno, Catalina. Millán viene en camino y podría encontrarme aquí. Debo regresar de inmediato a Santiago. ¿Y qué importa que te encuentre aquí?
Bien sabe él, como todo Santiago, que eres mi pariente. Es preferible que no se sepa que estuve contigo. Adiós, Catalina. Cuídate. ¡Mi caballo! Ya de regreso, señor Millán. Fue un viaje largo y fatigoso, señoría. ¿Cómo le fue? Mal, señor. Ni los sirvientes, ni esclavos. Ninguno de ellos quiere acusarla. Supongo que alguien informó a la Quintrala de mi visita. Esa hacienda parecía un paraíso. Me imagino quién pudo advertirla. Fray Juan. Hijo mío, debes partir hacia la Ligua ahora mismo. ¿Qué ocurre, padre? Hace dos días la Real Audiencia encomendó a don Juan de Huerta Gutiérrez que registre la hacienda. Va en calidad de juez y deberá fallar en primera instancia. ¿Pero qué ha sucedido, padre? Ese señor Millán estuvo en la Ligua casi una semana con sus ayudantes, pero no dijo que las cosas estuviesen mal en la hacienda. Nuestra Quintrala corre grave riesgo, Juan. Ayer en la mañana salió Huerta con sus hombres. Lleva órdenes de arresto en contra de ella y de todos los hombres que participan en la administración de la hacienda. Santo Dios. Ay, yo no sé si ella es culpable o no. Tiempo hace que no la veo, pero la quiero mucho. Debemos ponerla sobre aviso. Eres muy apuesto. Señora... No seas tonto. Señora, tengo que marcharme. No tienes que marcharte. ¿Qué pasa contigo? Lo siento. Debo encargarme de la curtiembre. ¿Pero qué te has imaginado? A la Quintrala no se la desprecia. Te arrepentirás de esto. Me ha destruido. Y yo ahora corro a salvarla. ¿Por qué? ¿Qué, mi Dios? No nos amamos, Juan. Pero hay algo que nos atrae mutuamente. Una pasión. Tengo que ayudarla. Nadie más que yo podrá salvarla. ¡Deteneos! ¿Quién sois? Dios del cielo, he llegado demasiado tarde. ¡Descended del caballo! ¡Alto!
Nadie puede entrar.